Hey, ¿cómo estamos, gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video para el canal, esta vez de plantas versus zombies, chicos. Hoy vamos con el episodio final del Antiguo Egipto para desbloquear ya mares piratas. Como ven, ya tengo 41 gemas nuevamente. Lo que me quiero comprar después es la guayalaba. Ya lo pensé mejor y la guayalaba es una buena compra. Primero, chicos, sin más preámbulo, vamos a hacer el nivel del último nivel de Antiguo Egipto. Los demás los vamos a hacer cuando terminemos los demás mundos, ya que yo creo que son extras y más difíciles, así que vamos a leer. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu vecino Dave siempre tiene tanta hambre? ¿Qué ingrediente secreto tiene el taco que impulsa su deseo? ¿Será que necesita tu cerebro tanto como nosotros? ¿Qué? ¡Imposible! Jamás me comería un taco de cerebros. Pero no recuerdo qué llevaba adentro. No, oh, no está. Claro, ok, tengo poda. ¡Oh, wow! Es como una mini esfinge. Eso es bueno. O malo. Ok. Tengo esto. Eso lo tengo mejorado del jardín zen. Venga. Seguimos así, pues le podemos hacer mucho daño. Venga, venga. No, 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 nos va a pintar, nos va a pintar, nos va a pintar, nos va a pintar. Oh Dios, 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 oh Dios. Oh no. ¿Qué onda? Oh no. ¿Qué haces? Ah. Odio las interrupciones. ¡Oh, no! Venga, venga, venga. Perdón por las interrupciones técnicas. ¡No! ¿Por qué se va? ¡Maldito! ¡Ay! Es que es como si... como si se supiera todos los ataques que voy a hacer. ¡Oh, Dios! ¡Uno grande, uno grande, uno grande, uno grande! A ver, aquí. ¡No, maldito! Ok, ya lo vamos a derrotar, ya lo vamos a derrotar. ¡Vamos aquí! No, 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 no lo va a pintar. Aquí, 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 aquí. Bingo, bingo, vamos, Bungchoy. Vamos, 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 ganamos, ganamos, ganamos. No, ¿por qué no ganamos? ¡Woo! ¡Hemos ganado! ¡Oh, yeah! ¡Oh, miren! Un mini trofeito, vamos a... Un momento, mi taco jamás tuvo carne. Todavía tengo tofu en la barba para demostrarlo. Bueno, pues más cerebros para nosotros otro día. Te encontraré en otro lugar y en otro momento. ¡Eh, no! ¡Disparen, chicos! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡No! ¡A la carga! Por Zeus, a ver. ¡Tienes un premio! ¡Trofeo del Antiguo Egipto! ¡Acabaste con la esfinge de tal del Dr. Zombot! ¡Del Dr. Zombie! ¡Ok! ¡Pela contra el Dr. Zombie! ¡Ahí está! ¡Denme mi última piñata del Antiguo Egipto! ¡Mil! ¡25! ¡Oh! ¡Lo podemos subir de nivel! ¡Trek del Bungchoy! Come piedras, repetidora, y ya, no nos da lechuga iceberg. Bueno, chicos, vamos a desbloquear el próximo mundo, que es, creo que es el de... Oh, miren cómo ya está todo golpeado. ¡Ja! Pero te burlabas de mí, ¿no, maldito? Te burlabas descaradamente de mí. A ver si ya. Ok, chicos, espérenme, tengo que hacer algo. Ok, ya, chicos, ya he vuelto. Perdón, es una interferencia técnica. Ok, vamos a desbloquear el siguiente mundo, que es el de mares piratas. Vamos a leer obviamente en la descripción los demás niveles para la próxima. Mares piratas, abrir.
Mares piratas, año 1679, la edad de oro de los zombies piratas. Mantén cerca tu botín y tus plantas aún más cerca. Los zombies surcan los mares para saquear cerebros. 36 artistas nuevos, 24 niveles, una zona de infinito, 8 plantas, 2 mejoras y un combate con el jefe. Usar llave, venga. ¡Llega! Y no tengo nada que hacer. No me va. ¡Oh! Esta planta es demasiado buena. Tenemos que hacerla. Pero primero vamos a subir de nivel nuestro Mirasol. A Margarita ya no la puedo usar. Aquí quería que mostrarles que ya tengo 5 semillas del cardo teledirigido. Que esa planta es la que más me ha gustado. Y me quiero comprar la guayalaba por un... Oh, espérenme, por favor, chicos. Perdón, chicos, es que me entró una llamada. Me quiero comprar este porque le compré un disfraz de una banda, más bien. Que le puedo comprar, pero necesito ahorrar gemas. También estaba viendo eso de las batallas. Me te dan gemas por subir de clasificatoria. Oh, miren, yo hemos desbloqueado más plantas. Esta es la que nos da al principio, así que vamos a... A ver. Vamos a Udo, a ver si esa planta vamos a ir al primer nivel de las mares piratas. ¡Uhú! ¡Venga! Pensaba que intentamos volver a casa para buscar tu taco. Pero si son piratas. Agarraos a vuestros loros y patas de palo. Ok. Dije de Rex y cerca de las mares. Oh, miren esto, son mis piratas. Vamos a plantar esto, defensa. Ok. A ver, otra vez. Sol, defensa. Esta aquí la puedo. Y congelación. Venga. Tut. Hola, la música cambió. Okay. Creo que va a ser la misma estrategia que en el antiguo Egipto. Vamos a esperar que tengamos el cardo teledirigido. Creo que lo estoy usando mucho al cardo teledirigido. Es que es muy buena planta, chicos, en serio. A ver si algún día de estos les pongo el link de descarga de este juego. Y en la descripción, en una ventana de aquí emergente. Oh, no. El cardo no puede contra 2 zombies. Una moneda. Nuestra primera moneda en este mundo. Nuestro primer nutriente. Quisiera que hubiera disfraz para el cardo. Yo creo que sí hay, pero eran las primeras etapas del juego. Oh, se fue una cosa del cardo por la borda. Creo que tendremos que leer algunos zombies, ¿no? Al final de este video. Digo, para que no se haga tan corto, unos que 3 niveles de este mundo. Pues es lo más que podemos avanzar. Significa que tenía nutrientes. Ay, Dios, estoy muy enfermo. Pero aún así hago videos. Ok, la primera
oleada, pues tampoco está tan difícil porque es el primer nivel. Vamos a hacer esto, vamos a hacer. Venga, victoria. Oh, no, puso uno mal aquí. Bueno. Tienes una nueva planta, lanza maíz, arroja maíz y mantequilla. Ese sí, es muy buena, Se lo repito, muy, muy buena. Vamos a ver qué pasa en el jardín. No, pues sí, no pasa nada. Nomás son las mejoras. Ay, Dios, no. Yo no quiero que en este video se escuche mucho que estoy aquí todo enfermo y mi hermana con cara de todo. ¡Que me parte un rayo! Siempre soñé con ser un espadachín. Yo también, David, loco. Yo siempre quise tener mi propio cabrestante. ¿Qué es cabrestante? ¿Qué es cabrestante? Creo que tendrías que buscar en Google, ¿no? Ok. Sí, vámonos, no quiero que al final tenga que construir su propio cabrestante. No sé qué es un cabrestante. Tal vez. Oh, este también es muy bueno. Es como el que lanza hielo, pero en fuego. Creo que podemos desbloquearlo. Ya que Ricky se que no me respira. ¡Oh, miren estos! Están flotando con una gaviota. ¿Serán como los zombies globo del primer juego? Que era... Ok, eso era un lirio, matarlo. Pero eso ni lo usamos porque tenemos con puro cardo. Pero bueno, así. Creo que hay que usar la mejora de los soles cuando ya estemos muy avanzados. Sí, eso creo. Ok, con 3 soles. No completo mi primer cardo teledirigido, pero completo mi primera mantequilla. Quisiera completar una mantequilla. Un cardo y luego una mantequilla. Un cardo teledirigido. Este podría atacar bien durante, no sé, la mitad de la partida mientras yo recolecto el solecito. Creo que estoy usando mucho las plantas, esta planta premium porque me encanta, me gusta. Digo, esta cara sí está un poquito cara, pero vale la pena. Digo, que ataque a todas las zonas una planta, pues ya está muy bien. Ahí yo pensé que tenían nutrientes. Oh, miren estos. A ver, vamos a poner uno. A ver qué hace. A ver. Se detendrán por la mesa. No, ya no vi. Oh, ok. Primer nutriente. Vamos a alimentar a nuestro solecito. Me encanta esta música. Es un remix de la primera. A ver, vamos a probar nuestras mantequillas. Ok. Lo que me encanta de los cardos teledirigidos es que se cargan muy rápido y ataca. Si pones 3 ya tienes básicamente casi toda la zona cubierta. Ya, si pones una línea entera de cardos, pues ya tienes básicamente todo. Oh, miren con la nuez. Yo pensé que eran como los zombies globo del primer juego. Que les valía. Oh, la misma mantequilla. Que le. Oh, no, 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 muchos zombies, muchos zombies, muchos zombies. Ok. A ver, ¿este qué hace? Oh, lanza mantequilla a todos. Eso es muy bueno. Yeah, ganamos. Tan, 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 tan. Me encanta el olor a cañones de cocos. Oh, esta planta me la estaban diciendo
Nos comentaron de su planta favorita, el coco cañón, según yo. Huele a, Mm. bueno, a cocos. Sí. Sí, lo había visto en sus comentarios. Me decían que el coco cañón y luego decían que era una pésima planta. Pero vamos a ver qué pasa aquí hoy. Vamos a... Ok. Y fuego. Ok, estos que se ven juntos en el medio. Y ya plamo. Ya plamo. Ok, vienen más. Me tienen curiosidad de esto. Creo que debería leerlos en la... en el almanaque suburbano. Pero también a veces me dicen que no lea el almanaque, otros que sí, otros que no. Y a veces de verdad les quiero poner que por qué no se descargan el juego para leerlos ustedes. Aunque eso sería un poco grosero. ¿Qué? Adiós, se están juntando muchos. Aquí. Oh, sí, combo de 7. Esto me recuerda al... ¡Ay, fallece, en serio! Oh, mi... Ok, ya superé la puntuación. Yo pensé que era libre el récord. Me están llamando muchas veces de números desconocidos. A ver, venga, venga, venga. Creo que te dan monedas por hacer todos estos. A ver, vamos a poner el turbo a ver cómo se ve. Y... Watchen mi poder. Venga. 1700. ¿Qué me dan? ¿Que no me da nada? ¡Oh! Me da la planta. ¡Wow! 250. Está un poco cara, pero... ¡Tienes una nueva planta! Ese gallo. Tienes una nueva planta. Boca dragón. Echa fuego en un área delante de ella. No me da nada por desbloquear a este. Qué mal. Vamos a leer las plantas que hemos desbloqueado en el almanaque. Nueva misión disponible. ¿Cuál? Mundo. Desbloquea pincho. ¡Ay! ¡Oh! Me da una piñata pirata. Qué bien. Pero vamos a leer primero las plantas. A cazar. Eso ya lo conocemos del primer juego. A ver. Oh, esperen, chicos, me están hablando de nuevo. Vuelvo en un segundo. Ok, chicos, he vuelto. Era un ligero contratiempo. A ver. Boca dragón. Familia pipireta. Coste de solo 150, dureza 300, poder de nutrientes daño. Requería 5. Oh, 5 segundos. Eso es muy bueno. Daño 30. Alcance cercano. Boca dragón echa fuego que inflige daño en 6 adyacentes. Si me acordara de matemáticas. Pero bueno. Área, inflige daño a todos los zombies en un área 6 que sigue que tiene. A ver. ¿Qué sigue? A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok, para de. Ah, ok. Por eso es que el ataque es cercano. A pesar de ser el dragón más poderoso del reino de las plantas, sueña con tener alas y ver el mundo desde arriba. Oh, eso es muy triste. Oh, pero podemos hacer, podemos leer los zombies, pero eso es el último. Quiero, oh, mi primera piñata. ¿Cuántos niveles? Pues vamos a hacer nuestra primera piñata. Digo, no tenemos prisa en este video. Deja de re, quisiera que los mares piratas. Ah, miren, un zombie cubeta. El equivalente a la cubeta. Ok. Pues ponemos plantas al azar. Oh, quiero probar estos. Quitamos los bonchos y ponemos estos. Hay que dar con un corazón. Este me gusta también. Y acá está. Venga. Creo que podemos usar ese como en el día 10 o día 20. No sé. No tengo idea. Oh, no sé. No, no, no.
Es que chicos, me están hablando de nuevo. He vuelto. Perdón chicos, pero estoy teniendo muchos inconvenientes en este video. No sé por qué. Ay, a ver, vamos a probarlo. A ver, vamos a poner aquí. Oh, ok, para atrás. Ya entiendo, para adelante más bien. Pues aquí es, sí es recomendable tener una de... Oh, no, pasó. Defensa. Este primer nutriente. Si quiere pasar este ascenso, en condiciones más favorables, pero la tengo en condiciones muy, muy desagradables. ¡No, no! ¡No, maldición! Tengo que ponerla más atrás también. A ver. ¿Saben qué extraño del primer juego que pusieron aquí? El mazorca, ¿no? A ver, bueno, aquí no tengo nada que defienda, nomás una hiela. Una lechuga, ¿viste? ¿Tienes este? A ver, mantequilla para todos. Venga, ay, y estamos usando los cardos del... Ah, pero son dos banderas, o sea que sí nos alcanza. Lo bueno es que aquí no hay piratas que te roban soles, o estoy equivocado, y hay piratas que te roban soles. Y no me he dado cuenta. A ver, pongamos esto y luego un cardo. Ay, no. Aquí también ya tenemos que poner defensas. Ay, Dios, chicos, estoy súper enfermo en este video. A ver. Ok. Nos quedó solo un boca dragón. ¡Oh, no! ¡Qué despoder! ¡Este! Solo un boca dragón sobrevivió. Y este te voy a llamar Frank. ¿Por qué? Porque me gusta el nombre de Frank. Tenemos para otro boca dragón. Podemos tener tres boca dragones para comer estas tres, ¿no? Ok, esta es la última. A ver, pues quiero ver qué hace el boca dragón. ¡Oh! ¡Un ataque masivo! ¡Eso es increíble! Para terminar... ¡Sí! Nos quedó un... ¡Ay! ¡Y me quedó un uniforme el jardín! ¡Ay! ¡Un cofre de tesoro! ¡Me quedó muy uniforme! Pero... ¡Oh! ¡Un tesoro! ¡Ay! ¡Pero es calma! No me quedó uniforme. ¡Desbloquea pincho hierba! ¡Quedan dos niveles! Creo que puedo desbloquear a pincho hierba. ¡Vaya! ¡Era hora de que un pirata dejase un mosquín! Detecto algo dentro, es más desafiante que un tesoro. ¿Y ahora cómo la camino? Tienes un premio, botín del muerto, sobrevive a los ataques. Ay, ¿por qué vamos así? Vamos a sobrevivir los ataques llenos de ataques zombies. Pon a prueba de tesoro. Oh, si solo son infinitos como la pirámide de la perdición. Que ya la he jugado, voy en la ronda 4. Creo que la jugué detrás de cámara, pero... Oh, sí, con razón. Oh, es muy bonito. Ya es un hilo botín hermoso. Falta un minijuego porque he aprendido que estos vienen líneas son minijuegos. Para nuestra primera piñata. A ver, mantequilla, pinchos y cosas bonitas. De eso están hechos dos pinchos y la mantequilla. A ver, lo puedo. Objetivo del día 5, sobrevivir ataques zombies con los... Oh, me van a dar plantas. ¿Qué plantas me van a dar? Para sobrevivir el día 5. A ver, pues nomás me dieron de ataque las mazorcas. Yo extraño a mis cardos teledirigidos. A ver, estoy los cardos. Por ejemplo, aquí ya casi me completó uno. Pero, me acuerdo. Pero me dieron. Pero tengo ya el nivel
5, porque estuve abriendo y jugando muchas piñas piñatas en las misiones y pues va, de ahí salió todo. Nivel 5, de hecho es mi única plan de nivel 5. A ver, esta la compramos, con el cliente. Ok, ya, la exploración maldita. Vamos a avanzar con la primera, segunda hilera de Sonic. Ya tenemos una línea de defensa. Congelación. Recuerden que voy a hacer opción de comentar su planta favorita. Como el coco cañón, que me acordé. Que sí lo comentaron por un video, por ahí. Y si yo sigo a sus comentarios, chicos, no sé cómo otros decirles. Que no sé quién lo hace en sus comentarios, pero a saber quién, de su canal, no el mío. Este es el problema. Vamos con el patio uniforme. Me gusta mucho ordenar así mi patio porque siento que se ve bonito. Siento que se ve muy bonito. Ay, no sé cómo se llama, pasan. Me cayeron bien las gaviotas, son como amigables. No amigables, pero no son. Oh no, ¿por qué? A ver, ¿cómo que no red? Oh sí. A ver, no vas a tener el jardín uniforme y las cosas. ¿Qué les parece? Y eso que me voy a decir red, y eso que me importa, pero me encanta tener así el jardín. Todo. Y lo hice las patatas de esta rabia. Con la piel. ¿Cómo es el castillo de la mundial del castillo? Ah, no, ya tengo que ir tomando. Nomás me quiero comer. Ok, ya. Hemos ganado. Y denme la piñata. Está bonita, ¿eh? Como la del antiguo Egipto. Antiguo Egipto. La del antiguo Egipto estaba como muy simple. Bueno, vamos a abrirla y a ver algunos zombies. A ver, 100 de oro, gracias. 3 de. De la pincho roca. 3 de un frijolito, frijuele, ya. ¡Ah! Me dieron plantas que ni tengo. Vamos a salir del mapa. ¿Qué demonios es un frijuele? Bueno, chicos, vamos a leer algunos zombies. Pero voy a hacer aquí un ligero corte para ver unos anuncios para gemas, ¿ok? O oro, no sé. Ok, chicos, he vuelto. Vamos a leer algunos zombies que me faltaron de leer. A ver, ¿qué nos falta? Oh, esta cosa, a ver. Zombie explorador, zombie. Oh, sé que hay dos tipos. A ver, zombie explorador.
Dureza sólido, velocidad de ambiente. Lleva una antorcha que puede destruir estos puntos en instantes. Especial, la antorcha destruye con debilidad los ataques silenciosos. Sus impresionantes patillas amanecen comida durante semanas, por lo que sus expediciones siempre están llenas de comida. Dureza protegido, velocidad volando. Oh, esos son los que vienen más rápido. Es que. Sí, miren aquí. Ese tiene la antorcha más pequeña y ese tiene gigantesca y se ha quemado. Lleva una antorcha que destruye las plantas instantáneamente y abraza la tierra. A zombie con la antorcha no le da miedo a la oscuridad. No es porque siempre lleve consigo una antorcha, sino porque su condición de zombie le impide tener. Ok. Ok, ese es el que levanta tumbas. Dureza, denso. No sé qué es denso, pero es. Velocidad básica. Lanza huesos para crear tumbas, especialmente crear tumbas en el patio. Sueña con jugar a lanzar cerebros y que otros zombies lo agarren. Le encanta enterrarse en el patio y todavía no entrenó en casa. Aún busca su rabo. Zombie faraón. Este creo que sí lo leímos, pero vamos a ver. Dureza reforzada, velocidad básica. Sobre el cofre que lo ofrece mucho. No, sí, este sí lo leímos. Es el zombito mono también. Este sí debe saber si de la realeza. Ese. Es el que no lo digo. Esfinge letal zombot. Dureza inmortal. Velocidad de hambriento. Este que. Este viene volando, ¿no? Sí. Ok, especial. Los misiles pueden crear tumbas. Con tal de darle un toque más macabro al doctor zombie. Talló. A esta horrible criatura con ataúdes malditos. A ver, no. Creo que estoy lindo. Con tal de darle un toque más macabro, como el doctor zombie, punto, zombie, talló a esta horrible criatura con ataúdes malditos. Y no es que ahora le haya dado por pararse el reciclaje y proteger el medio ambiente. Zombie pirata. Dureza media. Velocidad volando. Zombie común capaz de caminar por la borda. Estar al tanto de la última moda de los piratas es difícil, pero él sabe cómo estar en la. ¿Qué es esto? En la ola. Okay, ¿entendieron? ¿Qué es ola? Porque el mar tiene olas. Eso creo que sería el mismo, pero con cubo. También este que me interesa. Zombie espadachín, dureza media, velocidad básica. Te balancea en una cuerda para tirar el patio. Cruza cuatro casillas del patio. Es bueno. Buen consejo. Esto es un espadachín. Además, escribe a casa el tercer domingo del mes y llevas y envías cerebros y te sales por correo. En el fondo, es un buen zombie. Ok, el de las gaviotas. Zombie gaviota. Oh, gaviota. Tenemos un gaviotero y trae una gaviota. No, ¿de dónde sacaron el nombre? Ok. Cruza el agua sin necesidad de tabla y vuela por encima de las cintas bajas. Es decir, vuela por encima de las cintas bajas como pincho hierba y la lechuga. Ay, la lechuga. Zombie gaviotero reunió muchos puntos para volar gratis y sueña con ir a las mejores universidades del mundo para irse de vacaciones gastronómicas cerebrales. Ok. Este zombie tonelero, este también. Este no lo he topado, pero en la planta. Este, el zombie, para no leer todo esto, lleva un zombie y con este barril aplasta las demás plantas y cuando se rompe ese barril, suelta dos zombiditos. También ya leí. Cayó un zombidito, este no lo leí. Nada más para resumir. Lanza zombies y cuando está a punto de morir, lanza zombies a todo el mapa. Ese sí lo quiero leer. Pero el zombie capitán pirata. Dureza denso. Velocidad agarrotado. Están poniendo un puro sinónimo. Si no lo puede volar con una de tus plantas y luego volver a. Decía el loro mascota roba plata. Que este sepa cuándo te va a robar la plata. Le hace con su barco una señal así. Bueno, no lo puedo mostrar, pero así como una señal de que. Sí, ya, como hola, así con el garfio. Para resumirles. ¡Oh, loro zombie! ¡Zombie sin pirata! ¡Zombie enorme que revienta el ataque! El ataque del tiburón.
Daña plata plantas con el tiburón, especial lanza zombies. Pirata cuando sufre daño. Usando los paseos por el talón, las incursiones nocturnas y el olor a pólvora del cañón. Todo un romántico, ¿ok? Oh, los zombies cowboys. Eso me los he topado en las misiones también premium. Ese es el que más me irrita. Aparte de este, las malditas gallinas. Y este. Cuando matas al zombito, pues ya. Tranquilo. Este es como el que marca las vacas. Ese sí lo leímos, ¿no? El Yeti y el tesoro. Aquí están los zombies del futuro. Pero eso lo leemos en el otro video. De hecho, tenemos un montón de zombies para leer. Que he podido desbloquear. Aquí. De hecho, tengo un zombies de cada mundo para leer. Pero eso era en otro video. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, encantado el video. Si les gustó, pulgar arriba si es la primera vez que ven un video. Y espero, chicos, que les haya gustado la pelea contra el Dr. Zombie. Y que hemos iniciado otro mundo. Como siempre, chicos, este es Rey X Games. Y que tengan un excelente día. Gracias. Bye. Bye.